Hola de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Pili y estas son las cosas de Pilary. En el vídeo de hoy os traigo una rutina de en mi día, una rutina completa en la que vamos a ver, como estáis viendo ahora, bueno, pues tender y recoger lavadoras, guardar una pequeña compra que había hecho, hacer la comida y, como no, pues mantener la casa limpia y ordenada. Así que si te apetece un poquito de motivación o simplemente te apetece pues pasar un rato entretenido viendo un vídeo de limpieza, pues te invito a que me acompañes en esta rutina. Y si además eres nuevo por el canal y te gustan este tipo de vídeos, te invito a que te quedes hasta el final. Y si una vez que llegues al final te gusta lo que has visto, pues te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y me dejes un comentario, ya que estaré encantada de leeros y no, y como no, de contestaros. Y como ya os he dicho, va a ser un poquito completa. Aquí veis, primero lo que me habéis visto hacer ha sido estar mirando qué es lo que estaba seco. Es la primera lavadora, la había tendido a las 7. Sergio, cuando se ha ido a las 5:30, la ha dejado puesta y yo, cuando me he levantado, la he tendido. Y ahora esta segunda lavadora es cuando ya he llegado a casa sobre las 10:30, 11. Y bueno, pues recojo lo que he visto seco y tiendo lo nuevo. Ahora, una vez que yo termine de tender esta ropa, bueno, pues os voy a mostrar un poquito de esta pequeña compra que he hecho. Así que os dejo con la compra. Bueno, chicas, pues después de recoger la ropa y tender la segunda lavadora del día, bueno, pues acabo de llegar a casa. Y aquí tengo una pequeña compra, y como hacía mucho que no os enseñaba compra, porque de la manera que estamos haciendo no es para enseñarla, bueno, pues ahora os lo voy a enseñar un poquito por encima. Ajo picado y congelado, que sabéis que es el que me gusta tener en casa. Este postre de caramelo. Para Sergio lo he visto, ponía novedad. Y como a él le gustan estas cosas, se lo he cogido para que lo pruebe. Percarbonato, que no me quedaba absolutamente nada, y las dos últimas lavadoras, en lugar de echar percarbonato, he echado oxígeno activo, que igual, pero bueno, me gusta siempre tenerlo. Pepino, he cogido tres porque últimamente los pepinos es una cosa que se pone mala muy pronto, por lo menos a mí, así que prefiero cogerlo de pocos en pocos y cada dos días ir a comprar. Una mascarilla para las manos, que ya hacía mucho tiempo que no la compraba. El limpiacristales en spray, he vuelto a cogerlo. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque tengo un cristasol, un limpiacristales nuevo, sin estrenar. Bueno, pues me ha dado por cogerlo. Un calabacín, este pequeño, porque lo he cogido para hacérmelo a mí a la plancha. Alas de pollo de estas congeladas, porque salen mucho más económicas que las que ya vienen cortadas y frescas. Yo las dejo ahora que se vayan descongelando y luego esta noche, bueno, pues las parto yo, las quito las puntas, las parto por la mitad y para que queden esta noche. Gazpacho, le he cogido este de litro, esto solo se lo toma Sergio. Y estos individuales, porque ya anoche me dijo, ya empieza la época de gazpachos, tengo que ir a comprar. Así que como me he acercado, se lo he cogido yo. Zanahorias, que solo me queda una. Una infusión de digestive, ya sabéis, pues a veces os lo digo que tengo bastante trabajo en el estómago. Una lata de champiñones, porque como se me ha echado el tiempo encima, ahora para hacer la comida, digo, bueno, pues los cojo así. Y como no estaba muy segura si me quedaban o no champiñones, bueno, pues he decidido cogerlas. Un paquete de 3 latas de aceitunas, estas ya vienen, son, no sé si son enteras estas, sí, estas son enteras, sin hueso, y me gusta mucho la aceituna negra. Y en estos paquetitos, que son chiquititos, bueno, pues son la medida justa para la ensalada, para que luego no sobre. Estas croquetas de jamón, yo sabéis que las hago caseras con la carne y el pollo del cocido, no me salía leche. Voy acelerada y no me salen las palabras. Y bueno, hace unas semanas las cogí por si acaso, porque no tenía nada, y las cogí para tenerlas ahí en la nevera, en el congelador, por si en algún momento se necesitaba, y están súper ricas. Venga, me voy a enrollar un poco.
Yo las croquetas, a mí me gusta comerlas frías de un día para otro, no me importa, siempre y cuando sean caseras. Porque se mantiene el interior, está igual de jugoso, está igual de sabroso y todo bien. Pero las congeladas no, yo las congeladas como sobren, no soy capaz de comerlas un rato después ni recalentándolas. Pero estas sí. Esta es la cremita de dentro, la bechamel de dentro es muy cremosa y frías y todo, te las puedes comer muy bien. Así que las he cogido porque es que me lo dijo mi madre, que también se cogió y ella las gastó hace 2 días y ninguna de las dos recordábamos dónde las habíamos cogido. Y al verlas, bueno, pues nos hemos acordado y nos hemos traído un paquete de estos que tienes ahí siempre para sacarte de una. Salchichas de pavo para el fin de semana para Leire, que como no le gusta mucho el embutido, pues es lo que ella suele merendar y cenar, perdonad. Y luego, para aquí los postres ya han cambiado. En esta época del año ya empezamos y cambiamos los lácteos, los yogures, natillas, copas de chocolate y todo eso lo cambiamos por helado. Y hoy les he cogido estas dos tarrinas de helado, una de vainilla y otra de chocolate, que se me están derritiendo ya. Aquí, ahora en la nevera hay que hacer una remodelación, una reestructuración de cómo colocar los productos, porque ya os digo que yogures solamente para mí o para su padre. Yo me he cogido, y como me cojo ahora de estos, porque les he hecho yo el chocolate y les he hecho los cereales, bueno, pues me los cojo así de cubo, así que ya os digo que hay que hacer reestructuración sí o sí en la nevera de casa, por eso mismo, porque ahora el espacio que ocupan los yogures, para otra cosa, porque ya no va a haber yogures, ahora son helado lo que comen. Y Sergio, de hecho yo los... Sergio no, Sergio también tira más por el helado. Luego para el yogur, pues este chocolate. A mí me gusta el chocolate puro y ese me he cogido ese de 85. Las cápsulas estas para el sol, para broncearse, yo más que para broncearlas, las compramos para no quemarnos. Y este año las ha empezado a utilizar también Leire, a ver si así no se quema, porque Leire pasa del blanco al rojo y del rojo al blanco, pero es que estos dos últimos años ha tenido tanto quemaduras en la cara como quemaduras en los hombros y en la espalda del sol cuando se ha marchado a excursiones, así que vamos a ver si conseguimos que no se nos queme gracias a las pastillas. Y las he cogido, fresas, que también me las he hecho en el yogur. Me he cogido este suavizante concentrado, el de Colonia, es que no me gustaba ninguno, no sé, vengo sin eso, y he dicho, bueno, pues para probarlo, vamos a ver qué tal. Si vosotras lo habéis utilizado antes de que lo utilice yo, decidme qué os parece, porque no me convencía ninguno. He estado por coger el tradicional floral, pero bueno, luego le digo esto y digo, vamos a probar, pero no estoy yo muy convencida. También a Leire, que se le ha acabado esta mañana su gel limpiador de la cara, ella usa el de CeraVe, y mi hermana dice que esta gama de Mercadona es muy buena, se la he cogido. Si la he utilizado 1 o 2 días y vemos que a ella no la funciona, bueno, pues me le quedo yo para limpiarme a mí y a ella la cojo de nuevo el CeraVe. Este ha costado solo 4 euros, por eso lo he cogido para probarlo, porque el CeraVe que usa Leire, no sé si son 13 o 14 euros lo que me cuesta, o 11 y pico si lo compro en Primor, pero si lo cojo en la farmacia 13 o 14 euros suelo pagar. Y este pone que es purificante para eliminar el sebo y esas cosas, para ayudarla, ya sabéis, con su crema de acné. Bueno, pues este limpiador. Luego me he cogido este kéfir. No he probado nunca el kéfir en mi vida. Leire sí lo he probado, porque se lo llevó un año una profesora al cole para que lo probara. Sergio dice que tampoco le gusta. Y he visto este, que ponía novedad, 90 céntimos, este de fresa y plátano. Y digo, bueno, voy a probarlo. Espera. A mí me sabe a yogur. A mí me sabe a yogur líquido. Así que muy rico. Bueno, luego la abuela, como no. 4 tabletas de chocolate. Ya sabéis que aquí el chocolate no puede faltarles. Y es que cada vez les dura menos. Y eso ha sido ahí en Mercadona. Luego nos hemos acercado a Laura Mar, porque a madre de Laura Mar le gusta hacer estas cosas. Y ahí he cogido la avena para las tortitas y los crepes, solo tenían con sabor a galleta y con chocolate, y la de galleta la hemos tenido y la hemos gastado porque la habíamos comprado para probarla, pero no me gustó, así que he cogido esta de chocolate y ya verás qué sorpresa se va a llevar Leire esta tarde
cuando la vea. Luego me he cogido mi leche desnatada sin lactosa, sin nada de nada, porque os voy a decir una cosa. Me compré la de Clesa sin lactosa, desnatada, y no me gusta para nada. Yo no creía que donde la gente decía, ay, es que a mí el sabor de la leche, para mí todas las leches siempre me salían igual y no tenía ningún problema con las leches. Sergio siempre me dice que su padre, hay una marca de leche que no tolera y que la nota enseguida. Y decía, qué exagerado, yo siempre he pensado que exagerado, no, será bradando. Bueno, pues abrí el cartón de leche, esta Clesa. Esta. Le abrí y los tres cafés que puedo llevar tomados con ella, qué malos. Qué, el primero que me tomé, yo, qué mal. Bueno, fuera por la mañana, el segundo que me tomé, pasaba y me dijo, qué raro, ¿por qué me sabe tan raro el café? Y ayer por la tarde, después estaba en el ordenador, me preparó Sergio un café y cuando me lo tomé, digo, qué asco. Que digo, ya sé, es la leche, no me gusta, así que. Pues nada, se la daré a probar a los chicos, si les gusta bien, si no, pues ya veré si puedo hacer algún postre con ella, porque gustarme no me gusta para tomarla con el café, porque me cambia el sabor y no me gusta. Así que yo a la mía. Luego, hemos cogido estas galletitas para tenerlas aquí, para caprichitos, esta vez de mantequilla, que son una debilidad. Y he cogido estas toallitas para limpiar el baño, que se las voy a dejar en el baño de los chicos para cuando Leire pues se está maquillando cualquier cosa muchas veces o cuando va al baño, pues al final siempre se la quedan restos en el baño. Bueno, pues que cojo una toallita, lo limpie y la tire a la papelera. Y eso ha sido toda la compra de David. No es mucho y es que lo estamos haciendo así últimamente. Cuando viene Sergio de camino para casa le digo, bueno, hace falta esto, esto y esto para mañana y él lo compra y así vamos, por eso nos estaba enseñando a comprar. Ahora me voy a poner a hacer la comida y una vez que termine con la comida, comenzamos con la rutina de limpieza. Bueno, pues como os he dicho, ahora voy a empezar a hacer la comida. Y antes de que se me olvide, ya que lo habéis visto ahora mismo en la compra, esta mañana en la lavadora que he puesto esta mañana he utilizado el suavizante, este suavizante con olor a colonia. Tengo que deciros que no me gusta para nada. No sé si ya la había comprado antes en Mercadona, he comprado uno similar con fragancias a colonia y tengo que deciros que no me gusta para nada. Le voy a utilizar hasta gastarlo, claro está, porque ya está comprado y lo voy a gastar, pero que no es un olor que a mí me guste una vez que la ropa está seca. Ya os digo, ya era, como ya os he comentado anterior en alguna ocasión, ahora que ya tiendo en la calle porque el tiempo lo permite, bueno, pues uso suavizante y no deciros que no me gusta para nada. Simplemente quería decirlo ya que como ha salido ahora, pues que luego por si acaso en alguna otra ocasión se me olvida. Bueno, pues como os había dicho, estoy haciendo la comida. Es una receta muy sencilla, una receta muy básica que se hace enseguida, como estáis viendo. Son lomos de pavo que los he cortado en, como os digo, en medallones, no me salía la palabra. Los he enharinado un poco, con un poco de sal, los he enharinado, que no me sale la palabra, se me traban estas palabras. Bueno, y con muy poco aceite lo marco. Una vez que están marcados, como estáis viendo ahí que se está marcando la primera tanda, el primer lomo, bueno, pues luego lo saco y voy a marcar igualmente de la misma manera el segundo lomo de pavo, ya os digo que es de pavo. Y luego, bueno, pues simplemente le voy a hacer una salsita a estos lomitos con champiñón y ajo. Podríamos decir que es una salsa de champiñón al ajillo que está deliciosa. Ya os digo que es una receta súper fácil, súper sencilla, que se hace en un abrir y cerrar de ojos, que queda la carne queda súper tierna. No, si quieres no necesitas cuchillo para cortarla, se desmenuza, se parte muy bien simplemente con el tenedor. Y aquí en casa gusta mucho. Como ya me conocéis, ya sabéis lo que yo no sé estarme quieta, yo tengo que estar haciendo varias cosas a la vez. Bueno, pues mientras se va marcando la carne, yo voy recogiendo, bueno, pues eso, las cosas que se van manchando, que se van o que voy dejando de utilizar. En este caso, bueno, pues había recogido el bol donde estaba la harina,
Y voy guardando, como veis, bueno, pues todo en su sitio. No me gusta, a mí me agobian las cosas por medio, por lo cual, bueno, pues prefiero ir guardándolas y retirándolas y, como no, bueno, pues sí, siempre intentando mantenerlas limpias. Mira, como os había dicho, ahora ya he terminado de marcar el segundo lomo de pavo y ahora, bueno, pues voy a retirar un poquito de aceite, que para mi gusto tenía un poquito de más, al marcar el con harina, bueno, pues he echado un poquito de más, la quito y simplemente, bueno, pues ahora ya tiene lo justo y necesario la sartén de aceite, así que, bueno, pues enreogo ahí bien, marco bien los ajitos sin que se quemen, simplemente dorándolos, y echo champiñón. En este caso, bueno, es una lata de champiñones laminados. Si puede ser con champiñón fresco, está todavía más rico, pero bueno, en esta ocasión yo no tenía. Y también sale muy muy rico. Una vez que ya lo tengo marcado y el champiñón ya también está un poco doradito, bueno, pues echo un vaso de vino blanco y lo dejo reducir, tal cual, lo dejo reducir un ratito, como vais a ver ahora que lo he hecho, y mientras se va reduciendo, bueno, pues yo sigo recogiendo trastos que hay por la cocina y limpiando, bueno, pues como vais a ver ahora, el fregadero y la encimera, lo voy limpiando todo. Bueno, cuando ya ha reducido el vino blanco y veo que la salsita está espesita o como a mí me gusta, pues si me queda excesivamente espesa, bueno, pues le echo medio vasito de agua. Si no, pues simplemente con el vino es suficiente y echo los lomitos y los dejo ahí ya a fuego lento, que se vaya haciendo de nuevo la carne, que se termine de hacer, porque ya os he dicho que solamente la marco con la harina, que se termine de hacer bien bien y así se quedan blanditos. Bueno, ya con la cocina recogida, que habéis visto que también le he dado un repaso a la inducción por algo, porque tenía harina de cuando lo he pasado, y bueno, pues ahora ya la comida se queda haciéndose ahí mientras yo voy limpiando, porque la tengo a fuego lento, y aquí, bueno, pues ahora ya me subo lo primero a guardar las cosas que he recogido del tendedero, la primera lavadora. Como ya sabéis, a los chicos cada uno les dejo su ropa en su habitación, y en este caso pues seco había un chandal mío que, bueno, pues le coloco en las perchas y ya queda guardado. Una vez que ya he recogido y guardado la ropa, bueno, pues empieza la limpieza ahora sí. Aquí empiezo primero por el cuarto de baño y voy a utilizar esas toallitas que os había comentado que había cogido para el baño de Leire, de Leire y de Unai, es el cuarto de baño, pero siempre digo de Leire porque es la que más cosas tiene por medio, pues para que le ayude un poquito en las limpiezas. Y bueno, pues las quise probar, a ver, son eso, pues para quitar un poquito por encima. Esto con una toallita de estas no haces una limpieza, eso lo tengo que decir. Así que, bueno, pues como el baño tampoco estaba sucio, bueno, pues me sirvió para quitar un poquito pues esas marcas del agua de cuando me lavé los dientes y me lavé por la mañana. Desinfecto, como no, el inodoro con el VC, el limpia VC con lejía, y ya se queda el baño también limpio. Y ahora pues empiezo con las limpiezas ya de los dormitorios, y aquí me veis en el dormitorio de Leire, que como no, el tocador hay que limpiarle diariamente, porque el tocador, el cristal, siempre está sucio, tanto el espejo como el cristal. Así que retiro todo de en medio, y con el plumero, porque vi que tenía algunas como del borrador, los restos del borrador tenían ahí, bueno, pues lo quito con el plumero, y he empezado este limpiacristales nuevo, lo he enseñado ahí, que le había empezado, y lo quito utilizo papel para limpiar las superficies, y ya no solamente limpio el espejo y el cristal, sino también pues limpio los cajones con el mismo papel.
el resto de los muebles de la habitación, como estáis viendo aquí en la mesilla en este momento, bueno, pues le voy a quitar el polvo simplemente con el plumero. El plumero he cogido uno nuevo. Si os acordáis, os comenté que se me había caído al patio el que utilizaba para las ventanas, así que bueno, pues hice cambio. El que ya estaba utilizando para el polvo le pasé para las ventanas y cogí uno nuevo para limpiar, para comenzar las limpiezas. Y no sé si vosotras lo sabéis, pero probablemente sí lo supierais y lo estáis haciendo así. Estos plumeros nuevos que trajo Mercadona, sabéis que ya no se enganchan igual que se enganchaban el antiguo. Y el nuevo palito tiene como un botoncito en el centro. Bueno, y yo el otro día me di cuenta que en ese botoncito, vamos a llamarle así, en el plumero, en el papel, al final tiene tres agujeritos, uno en el centro y uno en cada lateral, y tú si los enganchas en ese botoncito, bueno, pues así evitas que se te mueva. Probablemente vosotras ya lo sabíais, pero yo me enteré el día que estaba haciendo esta limpieza, cuando lo fui a poner y me percaté que tenía esas hendiduras donde podía engancharlo, y así, bueno, pues me libro de que se me pueda caer, que yo soy manos de mantequilla y tiro casi todo muchas veces. Así que bueno, pues ya con el polvo limpio de la habitación, un poquito por encima, porque como estáis viendo, a ver, se me había echado el tiempo encima, entonces simplemente lo que hice fue seguir manteniendo la casa con el plumero y la mopa. Bueno, la mopa, que no lo he comentado, bueno, más que comentar lo que no lo habéis visto, bueno, la mopa estoy echando el producto de este bosque verde, el spray para mopas, es el que le echo, y como siempre os digo, le echo, lo pulverizo, lo dejo un ratito que vaya absorbiendo, en este caso pues el adaptador de microfibra de la mopa lo va absorbiendo, y cuando noto que ya no está tan húmedo, bueno, pues ya empiezo a pasarlo. Y como norma general, bueno, normalmente lo echo por cada habitación. Si empiezo a ver que está muy húmedo, que está, me he excedido, como me suele pasar en alguna ocasión con el producto, pues entonces ya lo que hago es no echarle en el siguiente dormitorio. Vais a ver que la casa parece que está al revés. Debe ser que coloqué mal la cámara y ahí está la imagen del revés. Disculparme, porque hasta a mí se me está haciendo raro ver mi casa de esta manera. Bueno, una vez que termino la planta de arriba, me bajo, compruebo la comida, mirar, ya está hecha, ya puedo apagar el fuego porque la comida está hecha. Tiene la salsita justa como a nosotros nos gusta, la carne está tierna, y yo, mientras he limpiado la planta arriba, que habéis visto que ha sido en un visto y no visto, porque ha sido una limpieza rápida de plumero y mopa, bueno, pues se ha terminado de cocer la carne. Y ahora, bueno, ya por último, aquí me paso al salón. Me refiero al último que vais a ver, porque bueno, también igual que limpié mi cuarto de baño de mi dormitorio, hice con los otros dos cuartos de baño, que ya sabéis que para mí eso es imprescindible, la higiene de los cuartos de baño hay que hacerla a diario, por lo cual, bueno, pues nada, de la misma manera la hice, eso sí. Y bueno, aquí en el salón, pues igual que en los dormitorios, primero limpio la mesa de cristal, que como siempre pues tiene huellas de haber estado ahí, limpio con el plumero bien, bueno, pues un poquito, bueno, a ver, bien, la limpieza a fondo del salón la había hecho el lunes y el martes, hoy es miércoles, así que simplemente es un repaso a los muebles para que no se vaya acumulando. Y bueno, pues como veis es así también rapidito, que tampoco me estoy esmerando mucho, pero bueno, acordaros que ayer y antes de ayer estuve haciendo la limpieza del salón. Y ya, bueno, para terminar con la limpieza, igual que en el resto, bueno, pues le doy a la mopa y nada, voy pasándola bien para sacarle en este caso un brillo, sobre todo porque no tenía nada. Ahí me di cuenta que había como una huella, me retiro, miro a ver si la he quitado, y al final, bueno, pues de varias pasadas salió la huella y ya nada, ya no tenía absolutamente nada. Así que bueno, pues me voy a despedir de vosotros con este vídeo, que para mí ha sido un vídeo bastante completito. Os he enseñado de todo, lavadoras, comida, compra, limpieza, como siempre. Y bueno, pues aquí estoy guardando, que había vuelto a mirar también que si seguía secándose la ropa, es lo que tengo yo cuando lavo en la calle, cuando tiendo en la calle, que estoy luego todo el tiempo mirando a ver cuándo se va secando, porque no me gusta que se quede así muy seca al sol. Así que bueno, sin más, ya me despido de todos vosotros dando las gracias por acompañarme en un vídeo más. Espero, como siempre digo, que el vídeo os haya gustado, motivado o simplemente acompañado en vuestro día a día. Daros las gracias de nuevo y nos vemos mañana en un próximo vídeo. ¡Chao!